Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy vamos a jugar la pelea de taberna de la semana que ha tocado la gran amalgama. Que dice, ¿qué horror ha creado la ciencia? Forja un mazo, todos los epirros cuentan como elemental, robot, demonio, murloc, dragón, bestia, pirata y tótem. Vale, así que vamos a jugarnos un mazo de chamán que he visto en la página de Headpong. Vale, pues hay cartas que no tengo, por lo que estoy viendo. A parche no lo... Realmente parche estaría bien. Ahora os diré por qué. Madre mía, el cangrejo hambriento. Vale, hasta me conociendo aquí. Realmente... No sé si merece la pena realmente haber... Tenía que realmente haber metido otro más. Pero bueno, o sea, otro pirro. Pero bueno, lo hemos creado. Ya no hay, no hay marcha atrás. A parche lo voy a quitar y vamos a meter... Ahora os voy a decir... Vamos a meter, por ejemplo, vamos, ya que estamos jugando con chamán, vamos a meter el pescador de los bajos fondos. Vale, y básicamente, como decía, los epirros van a ser tótem, van a ser dragones, van a ser robots y van a ser básicamente casi todo. Entonces, digamos, un mazo bastante divertido. Por lo que he estado viendo, llevaríamos, por ejemplo, potencia totémica, ¿vale? Por 0 de maná, otorgas 2 puntos de ataque a tus tótem. Realmente, como todos los esbirros son tótem, se daría 2 puntos de ataque a todos los esbirros. Así que, por 0 de maná creo que está bastante bien. Y ya os digo que fijaros que casi todos son coste 1 y coste 2. Llevaríamos 2 cangrejos hambrientos, llevaríamos 2 cremas varias muslos, llevaríamos 2 compinches sonrientes, que por 1 de maná, grito de batalla, otorga 2 puntos de salud a un esbirro amistoso. Llevaremos escudera argenta, llevaríamos maestro de tuerca. Que si no me equivoco, esto ya directamente, nada más sacarlo sería un 3-2, ¿vale? Porque al ser ya un robot, debería de ser ya un 3-2, nada más sacarlo. Llevaríamos argenta buzón, llevaríamos el troll del túnel. O sea, llevaríamos 2 sargentos, 2 troll, llevaríamos 2 galvanizador. Ya que todas las cartas también son robots, así que esto realmente bajaría un... reduciría un cristal en estos esbirros. Llevaríamos totem, el golem totémico. Llevaríamos 2 mecha distorsionador. Llevaríamos, aquí he metido ya os digo, el mazo original lleva parche, que básicamente ya tirando cualquier esbirro debería de seguir parche al tema de los piratas. Nosotros hemos metido un pescador del bajo fondo, ya que realmente si son todos murlos podríamos seguir sacando esbirros. Pero bueno, ya vosotros podéis meter lo que os dé la gana realmente. Llevaríamos 2 restador golaca. Llevaríamos 2 líderes de guerra murloc. Llevaríamos 2 cosas de las profundidades. Y llevaríamos todo es fambuloso. Básicamente otorga 2 puntos a todos los esbirros y cuesta un cristal menos por cada murloc que controles. Como realmente todos los esbirros son murloc, esto podemos sacarlo en turnos bajos. Así que nada, vamos a ver qué tal va esta pelea de taberna. Vale, contra otro chamán. Puede ser que lleve el mismo mazo que nosotros. Posiblemente, si lo haya visto en la página, pues muy posiblemente. Vale, 2 cremas marea. 3 del túnel. Vale, creo que voy a dejarme todo. Vale, ya tenemos la carta. Vale, esto va a ir bajando. La idea sería intentar llenar mesa y tirar esto. Básicamente vamos a poder... Vamos a intentar tirarlo rápido. Vale. Quiero tirar moneda. Vale. De momento tampoco es que tengamos nada del otro mundo. Ya os digo, esto hay que intentar tirarlo con la mesa casi llena. Pero de momento... Vale, voy a seguir tirando. Espero que no tenga algo de área. Espero que no tenga área, si no estamos súper vendidos. Si tiene área estamos jodidos. Vale, supongo que se va a ganar esto. Vale. Mientras no tenga área, si tiene área estamos jodidos, porque ya os digo, dependemos de esto. Yo creo que se lo tiraría ya. Podemos
ganarle ya en turno. Vale. Eso duele. Eso ha dolido. Increíble. Vale, yo creo que voy a ir. Vale, se rinde. Vamos a jugar otra partida. Turno 5. Vale. Vamos a jugarnos otra partida. A ver si, yo qué sé, a ver si lo encontramos algo interesante. Vale, contra Paladín. Contra Paladín, o sea, he visto un mazo de Paladín que, bueno, casi todos los mazos que he estado viendo en la página. Vale, esto lo vamos a dejarlo ya. He visto que había un mazo de Odd Paladín. Creo que también llevaba Murloc. Casi todos los mazos que he visto así que tenían bastantes visitas. Vale. Vamos con esto, vamos con esto. Vamos con esto. Vale, siguiente turno ya podemos tirar esto por, o sea, por 2 de maná. Vale. Vale. Vamos con esto. Vale, creo que no está mal. Siguiente turno ya tenemos 10, 15, 16. Yo creo que incluso podemos tener Lethal si nos sale la carta, ya os digo, para chetar 2 más 2, pues ya directamente GG. Vale, esto nos para un poco los pies. Vale, ya tengo suficiente pirro. Ya, nos dejamos ya a 4 de salud. Turno 3, o sea que es brutal. Consagración. Es que ni una consagración, vale. Madre mía. Pues nada, vamos a abrir el. Vamos a abrir el sobre. No sé si tengo algún sobre por ahí más para abrir. Aparte del dorado. Vale, tenemos 2 sobres. 2 clásicos, vale, me acuerdo que el otro era de observar a un amigo. Y con esto terminaríamos el vídeo. Os dejaré el código original en el. El que lleva parche en el. En la descripción. Y ya os digo, supongo que ahora mismo, ya os digo, la taberna ha salido hace, no digan, una hora. Y yo supongo que este mazo, cuando la gente lo vea y tal, se va a jugar bastante. A no ser que, bueno, ya os digo, salga uno mejor o alguna cosa. Pero este yo creo que está bastante bien. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Darle like, suscribiros al canal y nos vemos en próximos vídeos de Hearthstone. ¡Hasta luego!